falta. Qué hermosa la cocina. Aquí va la neverita que la tengo. La neverita de esa de oficina, pero se nos olvidó. Aquí tengo la cena. Okay, ¿todo lo han hecho ustedes? Todo, de cero, todo. Qué bien. Todo. Yo le empecé a enseñar y él dividió. Aquí. En su puertita rodante. Su puertita rodante. Pueden cogerlo por dentro. Tiene la duchita y el toilecito plástico. Wow. Esta de aquí se convierte en cama. Cuando la levantas aquí, ya tienes un sofá cama. Sí, que se eche para acá. Ajá, le hicimos compartimentos aquí para aprovechar los espacios. Estos tubos que ves aquí eran los que traen pasadores. Y yo empecé a diseñarle y le dije, vamos a usar lo más que podamos. Brutal. Entonces aquí tienes compartimiento. Esta de aquí se cierra completa. Pero como yo necesitaba un banquito, porque yo soy chiquita. Sí, para treparte. Ajá, pues lo hicimos de esta manera, pero a la misma vez, si vamos en el camino, podemos sacar cualquier cosa de donde sí, pero aquí se me hace fácil a mí. ¿Brutal? Sí. Y le estoy súper cómodo. Este compartimento que está por aquí sin querer, pues ahí va la bocina de nosotros de música. Entonces le hicimos esto. El screen, le puse el screen para poder dejar la abierta. A ventana abierta, un poquito de storage. Por aquí va mi café. Mi tacita de café va por ahí. Qué bello, me encanta la madera de aquí. El de tinte. Por aquí compartimentos también. Está espectacular. Todavía nos faltan cositas, pero sí, poco a poco. Y por la noche le puso unas changuerías de lucecita. Ah, entonces aquí ves que pinté, pero hice los dibujitos. Hice esto. Esto que está aquí, unos pedazos de cartón, es PVC pero finito. Ok. Entonces lo que hice fue que los ok. Este es el PVC. Y lo forré con este liner, que es el mismo del piso. Mm-hmm. Que es de Capri, porque sí, yo lo había visto en Home Depot. Sí, es el que tiene el piso de mi guagua. Pues estaban bien caros en Home Depot y había que machimbrar. No, y este mira, completo. Esto es para playa, para trabajo, para enfangar, para arena. Todo. Pues forré estas cositas así, ¿verdad? Porque no se ve tan feo. Y entonces aquí por la noche... Tienes privacidad. Y aquí tenemos los otros, que son estos. Mira, ya lo hice chiquitita. Ay, me encanta. Ay, creatividad. Me encanta. Y ya está, todo resuelto. Todos tienen eso. Todas las cosas que estás viendo, toda la madera la utilicé tratada. Okay, eso sí, es lo nuevo. Sí. La madera es lo único que es nuevo. Okay, sure. Lo demás son reciclados. Cosas que yo tenía. Sí. Y vamos a usarla. Igual que yo, eso es importante. Mírate esto. Y también. Esto me gusta. Está espectacular. No, me encanta, de verdad, un placer. Igual, y bienvenida, gracias. Y que sean muchas más, ¿verdad? Nos recibiremos en tu organización. Exacto, pues estamos aquí, bienvenida a Campero Sin Rumbo. Gracias, mi y está espectacular, un arte lo que has hecho aquí, en verdad que sí. Muchas gracias, y tu nombre es Ninoshka. ¿Y la guagua cómo se llama? Sueños de Tanya. Ah, muy bien. Qué brutal.
Aquí Rosami, vamos a ver ese menú. Y a rayo, pero eso se ve. Después de aquel café. ¿Cómo vamos a desayunar hoy? Mamita, como campera. Ay, mira eso, Dios mío. Después de ese cafecito tuyo por la mañana, mi amor. Gracias, o sea, gracias. Eso no. Y la caminata, tenemos que comer bien. Así que yo me lo merezco, ella se lo merece. Los veo pronto. Santo, aquí se las dejo. Allá, ¿qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Slow. Nada, muchas gracias, ¿verdad? A todos, a Guillermo, a Coge Camino, que desde que los conozco, ¿verdad? Son ya familia, a los de Camperos Sin Rumbo, que, ¿verdad? Empezamos hace 3 años atrás con un sueño, ¿verdad? De estar en una guagua por ahí, nos veían como locos, pero lo logramos, ¿verdad? De que la gente pierda el miedo de salir a la calle, como siempre digo a todo el mundo, los buenos somos más, ¿verdad? Si nos quedamos los buenos en la calle, pues los malos se tienen que guardar, y Puerto Rico es de nosotros, aquí humildemente, ¿verdad? Lo que yo empecé disfrutando, quería que todo el mundo lo hiciera igual que yo, ¿verdad? Y de corazón me da una alegría inmensa verlos aquí, ver a los de Motorhome también, que de un principio quería eso también. Pensé que no era justo que todo el mundo, nosotros, ¿verdad? En las guaguitas pequeñas pudiéramos ver un amanecer y un atardecer, ¿verdad? Y ahora ustedes pueden hacerlo. Es un honor para mí. Llevarle el mensaje y que la gente lo haya tomado tan bonito, que nos vean en la calle, ¿verdad? Y nos saluden, hagan pipi, conozcan nuestra guagua, la Destiny, el Coge Camino, todo el mundo poniéndole nombre a sus guaguas, en verdad, de corazón les doy las gracias, ¿verdad? Y en verdad, Camperos Sin Rumbo son todos bienvenidos. En caseta, guagua, vanes, lo
que tú quieras, motorhome, siempre y cuando, ¿verdad?, haya el espacio, porque pues, somos muchos, ¿verdad? Y lo único que les pido es que siempre pues mantengan nuestra isla limpia, que lleven un mensaje de paz y de unión, ¿verdad? Para que los pequeños puedan disfrutar en el futuro lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y Puerto Rico sea siempre bello. So que en verdad, muchas gracias. Ay, tan linda la niña. Un aplauso para José, en verdad. Y nada, sigan a Motorhome Puerto Rico, Puerto Rico Motorhome también, el Correcamino. Y el tuyo, mami. Van Life Campero Sin Rumbo. Ahí y está. YouTube, Instagram y Facebook, ¿verdad? Y nada, seguir gozando de Puerto Rico. Eso es lo que queremos, unión. Estamos en Aguada, Puerto Rico, en Pico de Piedra. Este es nuestro spot. Estamos con la gente de Motorhome Puerto Rico y el Correcamino, que nos invitó para acá, y el grupo de Camperos Sin Rumbo. También estamos en actividad gozando, mi gente. Vamos a dar un tour por aquí para que vean. Ahí está la Destiny, la Happy, por aquí. Está el corrupto. Por aquí vamos a visitar al Correcamino. Por aquí unas palabritas para Campero Sin Rumbo. Oye, saluda a la gente buena, Campero Sin Rumbo. Estamos activos. Un evento espectacular. Mira, familia.
Santi, el hombre de esta casa. ¿Dónde está? Deja ver. Mira, lo que bien se porta ese nene. Ah, pero eso está bueno, mira, la cocina. Yo siempre llego cuando esas cocinas están activas, yo no sé. Tengo un timing. ¡Qué talento! Visitar a Dere porque Dere está en el lado opuesto de nosotros. Pues yo estoy visitando también. Seguro, pero él me visita, ¿viste? Hay cariño.